Bien, en esta oportunidad vamos a conversar sobre un documento que ha salido no más de 2 días, que es el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un informe que es bastante interesante porque te da un mapeo de la situación a nivel de todo el sistema que va desde Canadá hasta Argentina, a nivel de funcionamiento de derechos humanos para los países que están adscritos al mismo. Antes de entrar en el desarrollo del informe, quiero recordar de que la propia Comisión Interamericana señala que está trabajando sobre tres grandes pilares. Primero, el sistema de petición de denuncias individuales, el monitoreo de Estados miembros respecto del funcionamiento y acatamiento de normas en derechos fundamentales y, en tercer lugar, el examen específico de cuestiones temáticas vinculadas a poblaciones vulnerables, incluyendo el enfoque de género en todo tipo de actividades que está realizando. Veamos cuáles son los informes temáticos que más llaman mi atención, que se han desarrollado a lo largo del año y que ahora se presentan en este informe del 2019. El primero es sobre los estándares en lo referido a la igualdad y a la no discriminación. Allí la gran conclusión es que se invoca a los estados que en las políticas públicas que ejecuten tengan en consideración las medidas especiales para evitar la vulneración de derechos de lo que se llaman poblaciones indígenas no vulnerables y aquellos que históricamente han estado sujetos a postergación. En el informe sobre empresas y derechos humanos, que considero es el que más cambios va a representar en los próximos años, comienza recordándole a los estados que tiene una serie de obligaciones en el sistema internacional y que, así como las empresas son las que generan las riquezas y el empleo que permiten el avance de una sociedad, los estados deben hacer que éstas cumplan con los estándares mínimos que se han establecido a efectos de lograr un oportuno alcance de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué implica todo esto? La aplicación de normas de justicia transicional, capacidad de reclamo, medidas de protección al medio ambiente, protección del derecho sindical y de negociación colectiva, entre otros. El otro informe que me llama poderosamente la atención, por la importancia del tema que tiene en la región, es el de corrupción y derechos humanos. Es un informe bastante extenso, pero la principal conclusión es que la corrupción es un fenómeno que ataca a todo el continente americano. Y lo que se establecen son diferentes obligaciones que el Estado debe tener en consideración al momento en el que combate dicho fenómeno, porque la esencia principal es que la corrupción en realidad constituye un mecanismo directo de afectación a los derechos fundamentales de las personas, en la medida de que no va a permitir se ejecuten de una manera apropiada servicios públicos y de salud y de otra índole, y sobre todo la gran afectación que esta genera a nivel de administración de justicia. También es clara en indicar que la lucha contra la corrupción no puede implicar la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas o juzgadas. Finalmente, el último informe, que suele ser siempre uno de carácter adicional y especial, es el referido al de libertad de expresión. Nuestro país aparece allí consignado con una serie de avances en cuanto a la modernización de las normas, juzgamientos que estamos realizando, pero también trae un par de críticas que voy a resumir muy brevemente. La primera es la gran preocupación porque se ha notado en algunos nombramientos o remoción de funcionarios de un mayor interés por parte del gobierno de tener un mayor manejo, valga la redundancia, de los medios de comunicación públicos o estatales. Pone esta alerta sobre la mesa el relator de libertad de expresión. En cuanto a las críticas que se hace al Estado peruano en materia de libertad de expresión, se encuentra fundamentalmente en la presencia de proyectos de normas que buscan restringir el acceso a la tecnología para la difusión de ideas, y se busca plantear de modo obligatorio el derecho al olvido, que no es otra cosa que borrar de la web todos los antecedentes de una persona. También critica el exceso del gobierno de buscar mantener una gran presencia en el control de los medios de comunicación públicos.
el relator de libertad de expresión señala esta observación en base a los cambios de funcionarios, remociones y otro tipo de indicadores que para él reflejan esta grave situación.